Buenos días a todos. Una vez más, les pido permiso para introducirme en sus teléfonos móviles, en sus iPads, para compartir una reflexión que se nos antoja hoy positiva. Hoy se celebra el Día Mundial de la Medicina de Urgencias y Emergencias. Es una celebración muy importante, de siempre, porque la urgencia y la emergencia es la tarjeta de visita de un sistema sanitario, es evidente, y es en los servicios que más pacientes y ciudadanos ven a lo largo de un año en un hospital de tercer nivel de alta tecnología, como son los hospitales mayoritariamente en España. Y la celebración de ese Día Mundial reviste una importancia mayor, si cabe, porque España es de los únicos países grandes europeos que no tiene reconocido la especialidad de urgencia y emergencia, el único. Nos parece absolutamente un atropello y nosotros pensamos de siempre, lo hemos hecho donde hemos podido hacerlo y pedirlo, como es en el Senado de España, en el Congreso de los Diputados, en el Cabildo de Tenerife, en los ayuntamientos, para que de una forma, sin demorar más, se haga, se reconozca y sacan plazas de medicina de urgencia y emergencias como especialidad autónoma que precisa que consolidar en este país para que esa reivindicación merecida sea reconocida. Y en el año en donde la pandemia, el año y algo que llevamos de la pandemia, la medicina de urgencia y de emergencia ha sido definitiva, seguirá siendo definitiva y sigue teniendo un recorrido enorme que hacer en nuestro sistema sanitario de español, que es, como digo, muy bueno, pero que está devastado por esta pandemia, que se reconozca en el día de hoy, una vez más, esa necesidad de forma imperiosa, ya al título de medicina de urgencia y de emergencia. Un abrazo.